Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a su canal para aprender inglés, English with Jordini. En la clase de hoy, nuestra clase número 22, vamos a hablar de la pronunciación correcta de la ED, tal como se los había prometido en la clase de pasado simple. Si no se han visto la clase, les dejo tarjetica para que corran a verla, ¿ok? Antes de empezar, como siempre, quiero darles una cálida bienvenida a todas esas nuevas personas que nos empiezan a seguir y les recuerdo que no olviden compartir este video con sus amigos y familia para que todas las personas de Latinoamérica podamos hablar inglés y de esa manera logremos nuestro objetivo y logremos y demos un paso más hacia nuestro futuro, ¿ok? Así es de que empecemos con la clase de hoy. En la clase, como ya les había mencionado, vamos a ver la pronunciación correcta de los ED al final de los verbos. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, tenemos tres tipos de pronunciaciones diferentes y quiero que estén muy atentas y atentos a lo que les voy a decir porque es realmente muy fácil y muy importante que pronuncien correctamente las cosas. Si lo hacemos mal, pues sencillo, no nos entienden, y si no nos entienden, pues ya saben. Entonces, id, vamos, debes repetirla conmigo, id. Entonces, si tus verbos terminan en la T o en la D, como want o need, recuerda que la D hace que tu lengua suba y se quede allá, need, hasta ahí. Cuando tú le agregues una ed para convertir estos dos verbos a pasado, mira lo que va a pasar. No decimos wanted, needed, decimos id. Entonces, wanted, needed, siempre que terminen en t o en d, ¿vale? Ahora, antes de que lo olvide, ¿ya sigues a Patrimonios de Colombia? Muy buena página para conocer Colombia. Siguiente. T sound. Vamos a hacer el sonido. Entonces, quiero que te aprendas esto conmigo. A muchos de mis estudiantes les da risa, pero yo me lo aprendí así y así lo enseño porque creo que es más fácil. Si a ti te parece que esta forma es más fácil de aprendértelo, pues súper. Recuerda, no olvides dejar un like en el video y compartir con tu familia y amigos. Entonces, pecas es muy fea porque se hace shishi y se besa con su ex. Y este GH no supe en dónde ponerlo. Entonces, pecas es muy fea porque se hace shishi, se besa con su ex. Y este GH no supe dónde ponerlo. Vamos una tercera vez. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Vas a ver que hay una relación con lo que digo y las letras que hay acá. Pecas es muy fea porque se hace shishi y se besa con su ex y este GH no supe dónde ponerlo. Así de sencillo. Entonces, verbos terminados en la P como camp, esto no se dice camped, por favor, apréndanse las reglas de la ED. Camped no, vamos a hacer esta ED que hay acá, todas estas ED que están en rojo van a sonar como una T. Entonces, Camped. Profe, ¿cómo así? Así es. No hay una magia aquí, no hay nada secreto. Esa es la pronunciación de las personas que hablan inglés. La pronunciación correcta. Camped. Ahora, cuando terminan en K como work, no es worked, es worked. Ahora, cuando terminan en F como sniff, sniffed. Recuerda que la S no se pronuncia como con una E, solo sniffed. Siguiente. SH, como el verbo wash, que es lavar. Washed. Recuerda que la SH debe salir como el sh, y debe salir suave, y adicional a eso es como si estuviéramos dando un beso. Washed. Listo, y no olvides la T del final cuando haya ED. Siguiente, CH, como el verbo watch. Este CH es como una sonrisa, watch. Y washed, con la T. No washed, sino washed. Ahora, doble S, como el verbo besar, kiss.
kiss. Entonces, kissed, kissed. Ahora, termina en C como el verbo dance. Profe, pero dance termina en E. Sí, pero recuerda que hay una regla que dice que las letras E al final de las palabras nunca suenan, nunca. Entonces, esta E imaginamos que no está, entonces termina en C. Dance y danced. Para las personas, he tenido estudiantes que lo pronuncian correcto, pero he tenido otros que a veces dicen, no, es que yo sé mucho inglés, pero me dicen acá danced. Esto es danced. Danced. ¿Listo? Entonces, si tu pronunciación es correcta, deja que los hechos de que pronuncies correcto hablen por ti. Siguiente, X, como fix, fix. Entonces, fixed, fixed, fixed. Y GH como laugh. La GH tiende a sonar, tiende, pilas, no estoy diciendo que suena como F, tiende a sonar como F. Laugh. Entonces, laughed. Ahí ya llevamos dos reglas, ¿cierto? Dos. Cuando suenan como id, cuando la ed suena como id, o cuando la ed suena como t. Si eran tres, la tercera es la fácil. Recuerden que yo siempre les dejo al final la fácil. Por cierto, no olvides suscribirte. Ahí, activa la campanita para que te lleguen los mensajes directos de nuestros videos de clase. Siguiente, d. Cuando suena con d. Pilas con lo que voy a decir porque esto te va a salvar en los exámenes de pronunciación o de fonética que tengas en tu curso de inglés. Primero, si estos son los que suenan con id, t y d, y estos de acá son los que suenan con t. Pecas es muy fea porque se hace shishi, se besa con su ex y no supe dónde poner el gh. Suenan con t. Todos los que no están ni aquí ni aquí suenan con d. Ah, facilito. Entonces, love, loved. Esta D, recuerda, hacia arriba, lengua hacia arriba. Call, called, called. Siguiente, clean, cleaned, cleaned. ¿Listo? Hay muchas más. Por ejemplo, está el verbo play, que no aplicó ni aquí ni aquí. Entonces, ¿en dónde queda? Aquí. ¿Y cómo sonaría? Played, played. No play it o play it, es played, played. ¿Listo? ¿Por qué insisto tanto en la pronunciación? Si tú pronuncias correctamente desde el inicio de tu curso, cuando estés en un nivel más avanzado, tu pronunciación no será problema. Pero conozco personas que lastimosamente nadie les dijo cómo hacerlo y están en un nivel avanzado, pero su pronunciación no es la adecuada en algunas palabras. Y dicen, para cuando me buscan o me encuentran a mí, me dicen, profe, tengo un problema. ¿Cuál? El problema es que yo hablo inglés, yo lo entiendo, pero ellos no me entienden. No es porque lo hables mal, no es porque no te sepas las reglas, no es porque no sepas inglés. Es porque no estás pronunciando los finales de las palabras, como en este caso la ED, correctamente. Chicos y chicas, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en la próxima clase. No olviden Patrimonio de Colombia, English with Jordan, Facebook, Instagram y YouTube. Si no te has suscrito, suscríbete y muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.